¿Cómo vio usted esa pelea? Me dio un poquito de tristeza porque se lesionó Cotto y él tranquilamente podía haber boxeado los 12 rounds y ganar la pelea, pero tuvo una lesión, uno no sabe, en la esquina se desarrollan dramas pequeños y dramas muy fuertes. Creo que le sucedió a él, se lesionó un bíceps y son un desgarro, es dolorosísimo, no lo deja funcionar, no te creas que la mano izquierda no la manejaba con facilidad. Eso no se le desea a ningún peleador, ¿no? Tener una lesión de ese tamaño. Los golpes son golpes y duelen y de todo, ¿me entiendes? Una cortada o algo tiene remedio, uno puede enmendar en ese momento, pero una lesión, un desgarro en un... cosas que pasan, ¿no? Muchas veces uno piensa que porque el peleador no calentó bien, pero no, viene un desgarro y es terrible, es un dolor espantoso. Súper triste ver a una leyenda retirarse. Sí, a mí me dio tristeza porque Cotto tal vez ni esté enterado, pero los aficionados en toda la República Mexicana eran fanáticos de Cotto. Y sobre todo después de que vieron el robo que le hicieron con el muchacho de Guadalajara, el Canelo, pues más se le metió en el corazón a la gente, porque yo estoy inmerso en esto y oigo a la gente y me dicen, no, y se le metió Cotto muy profundamente a la gente, o sea que a muchos mexicanos les pudo haber verlo retirarse con una derrota. Señor, se retira Miguel Ángel Cotto, ¿y qué le queda a Puerto Rico? O sea, venía muy fuerte el Diamante Verdejo, de repente tuvo el accidente de moto, están unos cuantos más, pero ¿considera que Puerto Rico se puede recuperar? Hay un chamaquito Machado que es tremendo peleador, Yo creo que es muy novatito, pero que lleva una carrera ascendente tremenda. No sé cómo se llama. Se apellida Machado, fue ahí a hablar conmigo y me pidió una foto y estaba platicando. Y su entrenador me dijo que tiene todas sus esperanzas puestas en él. Y además se mira fortísimo y es super pluma. Muy fuerte, tiene un cuello muy fuerte y físicamente se ve bien. ¿Algún otro que tenga caí en su radar? Pues fíjate que no. El mini Mosquita que peleó el título me decepcionó completamente. Me llevaron un peleador de Monterrey que no es de primer nivel y lo hizo París Chayotes como 8 rounds más o menos.